varias iniciativas, tanto a nivel local, estatal como federal. La tarea de campo para el censo 2020 fue una de ellas. Mi compañera Yuri González se encuentra en vivo desde la ciudad de McAllen. Muy buenos días, Yuri. Por favor, platícanos cómo es que el personal del censo va a reiniciar estas actividades. Así es, Jeffrey, buenos días. Esta fase reinicia con el objetivo de llegar y entrar a las áreas rurales de nuestro valle hermoso y querido. Así que en este momento es la oportunidad para que usted tenga la oportunidad de llenar este formulario. Pretenden entrar a esas zonas donde no hay acceso a internet o quizá acceso limitado del conocido Wi-Fi. Además, para aquellas personas que no cuentan con un buzón físico de correspondencia. Aquí la idea y el objetivo principal es que todos sean contados. Esta semana, el personal de la Oficina del Censo regresa a sus actividades y salen a las calles con el fin de que cada casa tenga el paquete con el cuestionario del censo. Se comienza en la Oficina del Censo en el área del Condado Hidalgo y se enfocarán en las áreas rurales en donde los residentes no tienen acceso a internet o que dependen de un apartado de correo para poder recibir correspondencia. Hay zonas rurales o pueblos pequeños que no reciben correo postal en la misma puerta de su casa. En esos casos, censistas están dejando el paquete con la información, la invitación oficial, el cuestionario impreso, lo estamos dejando en la puerta, no estamos interactuando. Esta fase de campo, la cual fue interrumpida por la pandemia y se atrasó, pretende seguir con la labor de animar al sector a que participe, ya que la tasa de respuesta aún está baja. Para el condado de Hidalgo, la tasa de autorrespuesta está en el 42.8%, o sea que menos de la mitad de los hogares han respondido. Está bajo del promedio del país, que ya pasó el 60%. La próxima fase será el 11 de agosto. Aquí es cuando representantes del censo van puerta en puerta motivando a aquellos que aún no han respondido. Es importantísimo que todos que viven en este país, sin importar estatus migratorio, sin importar su país de origen, todos que viven en este país tienen que participar en el censo, ya que los resultados del censo ayudan a informar cómo se distribuyen miles de millones de dólares a nuestras comunidades cada año por los próximos 10 años. Con la participación de todos, se logra obtener fondos que ayudarán a los hospitales, escuelas, asistencia de desempleo, carreteras, entre otros. Toda la información que se proporciona en el censo permanece privada y es fácil de contestar. Las preguntas son sumamente básicas y no son muchas preguntas, más o menos unos 10 minutos. Recuerde que en esta fase solo se dejará el material en su puerta. Actualmente, representantes del censo se preparan para un entrenamiento virtual que los capacitará para la próxima fase, donde se tendrá que seguir protocolos de salud debido al coronavirus. Usted puede responder al censo 2020 este año. Es muy sencillo. Puede ingresar a ese sitio web que aparece en pantalla, 2020census.gov/es. Si usted no tiene acceso a internet, a Wi-Fi, usted puede hacer esa llamada al número que también aparece en pantalla. La otra opción es llenar ese formulario, ese cuestionario que aparece en ese paquete del censo que precisamente el personal estará dejando en la puerta de su hogar. Hay diferentes métodos para hacerlo y toda esta información también la pondremos debajo del enlace de esta nota después de nuestro noticiero. Muy sencillo, simplemente visite nuestro sitio web krgv.com buscando el enlace de Somos Noticias y ahí estará toda la información. Reportando en vivo desde McAllen, Yuridia González, Somos Noticias.